puta! Te crees muy listo, ¿verdad? ¿Qué pasa si te corto el cuello aquí mismo? ¿Eh? Y me la quedo toda para mí. Basta. ¿Y bien? ¿Qué coño ha pasado ahí arriba? Se nota que es uno de tus trabajos. Preciso. Milimétrico y matemático. Pero le falta lo que hace que tus instrumentos sean únicos. Este violín es muy importante para mí. Lo necesito. ¿Estoy invitada? Maravilloso, ¿verdad? Parece mentira, ¿eh? Que con una cosa tan básica como la armonía, el ritmo, la melodía,
escondan tanta belleza. Es irónico pensar que con una cosa tan fría, metódica, calculada, afloren tantos sentimientos. Esa mujer, Marion Byron, sus dedos desprenden magia sobre esas cuerdas, canciones hipnóticas como una sirena. Y nunca desafina. Mi padre siempre se volcó en mí. No en el mal sentido, por supuesto. Así que me compró un violín para que potenciara un talento y... ¡Premio! Era un puto genio. Sus problemas económicos llegarían a su fin el día que diera a conocer a su hijo. El problema fue que se endeudó con quien no debía. Un día vinieron a cobrar lo que era suyo. Mi padre les habló de sus planes de futuro. Su hijo tocando con las mejores orquestas del mundo. Pero no le escucharon. Y le hicieron a mi padre el peor regalo posible. Para que nunca pudiera ser alguien. Pero se equivocaron. Yo no soy como él. Aún así, soy la música en esta ciudad. El teatro, la orquesta. Y Marion Byron me pertenece. ¿Te imaginas ese violín en sus manos en busca de la nota perfecta? Mejor que todos los jodidos orgasmos del mundo. El garfio quiere saber si lo has traído. Yo no sé qué tienen tus instrumentos para que sean tan únicos. Sea lo que sea, el garfio cree en ti. Era sencillo. Solo tenías que coger cualquier persona y hacer las cuerdas con sus putas tripas. Has tenido cojones para hacerlo. Voy a utilizar los tuyos. Así que es cierto. Thank you.
Te he quitado uno. Solo uno. Para que puedas ver lo que te voy a hacer. Y ahora te cortaré una oreja. Solo una. Para que puedas oírte gritar. Nada me complacería más que ver esa boca abierta, gritando de dolor. Querido. Lo siento, querido. ¡Jodida puta! ¿Cómo me haces esto? Eres quien eres gracias a mí. Sí, pero no soy tuya. Tu sueño se va a cumplir. Voy a tocar con ese violín. Vamos a buscar la nota perfecta. Pero tú no la oirás. Él me lo va a construir. Pero le falta la parte más importante. Tú. Mira la parte positiva, cariño.
vas a formar parte de la música.